And I will shake away the cloudy skies with a California lullaby. And when you're frozen with desire, we'll put our toes up to the fire, and I will sing your cares away. Hola amigos, ¿cómo están? Para empezar, buenos días. Les comento que yo ya fui al mandado que tenía que hacer. Y todavía es temprano. Todavía me siento un poquito mal también. Me duele un poquito el cuerpo. Pero ya son cosas que pasan, ¿no? Y entonces ahorita van a venir a fumigar. Yo creo que en lo que fumiguen, nosotros vamos a ir a ver la sala otra vez. O vamos a pasar al banco a agarrar un cheque. ¿Sí, no? Sí. ¿Pasamos al banco? ¿No pueden decir hi? Ni nada por el estilo. ¿Qué pasó? Hermano, hola, me quiero enojar. ¿Te quieres enojar? Sí. A ver, mami, hágale aquí, voy a hacer esto de acá. Hola, ¿cómo están? Hola. Yo ya ando aquí en la computer. Porque aunque no lo crean, yo tengo que estar desde las 10 de la mañana. Ahorita. Yo tengo que estar desde las 10 de la mañana hasta como las 3 de la tarde. O sea, no sentada aquí todo ese rato, pero así entre yendo y viniendo para lo de los videos. Y después de eso, pues para hacer otras cositas, ¿verdad? Así que ya estamos aquí. Me comentaron del intro, que la foto, que no sé qué. Estoy pensando que a lo mejor regreso la música. Porque a mí también, yo extraño también la otra música. ¿Tú qué opinas, baby? Es que yo voy cambiando todo, ¿no? O nada más la música. Ahí anda el Nathan, quiere ver. Mami. Nathan en plena crisis existencial. A ver, pregunta. ¿Quieres un ice cream? Y volteé a ver a Abby. ¿Quieres un ice cream? Nathan, ¿quieres ice cream? ¿Quieres una paleta? Míralo. ¿Quieres ice cream? O una gurse. ¿Una gurse? Hola. Amigos, pues ya vinieron a fumigarnos la casa, y ahorita vamos a sacar todos los platos y todas las cosas que hay aquí. Nada más que este niño. Sí, ya no hay nada. Ya no hay nada. Y vamos a ir a ver lo de unos muebles. Abby y Nathan, váyanse a ver la tele. Abigail y Nathan, váyanse a ver la tele. Ahí, a ver la tele. Entonces ahorita tenemos todo este desmadre aquí otra vez. Yo voy a sacar otras cosas así. Bonito, traes bien rojo los cachetes, viejo. Abby, a ver, mami. Traemos un regalo, ¿ah? ¿Eh? Dame a la niña. Ay. Hay que ir a preguntar al señor de la aceite. Ok, pregúntale. Deja, güey. Ay, viejo, qué pies tan sucios traes. ¿Qué pasó, Maris? A ver, te voy a ayudar. Olvidé decirle que estamos afuera de la casa porque ya están fumigando. Pero ya fumigaron por acá. Así que y para Abby. Y le traje un regalito a Abby, un azul. A ver, ábrelo, Abby. Y me dices. ¿Te gustan? Sí.
Sí, mami. You love them? Yeah. Yeah? Yeah. I want my new shoes. Miren qué lindos están. Pero el único problema es que le pedí unos a Nathan, no de este tipo, pero para niños. Y están en... ¡Dai! Están en back... En back order. Ese es los solos. Y no hay este... O sea, me pidieron que pidiera otro, para tardar otro ratito en llegar también. Así que mientras ya llegaron los de Abby. ¿Y le gustaron, verdad, mami? Ah, me quedan, mami. ¿Te quedan? Ahí, ponte el otro. Caca. Voy a ponte ver. El otro, dile. Caca. Me voy a caminar con Alicia. A ver, show me. Órale, Abby. ¿Los divas? ¿Hace para acá? Mami, ¿debras zebras? Uh-huh. Son de cebras. Di que son de cebra. De cebra. Me encantaron los zapatitos. ¿Ya? Yo creo. Mami, me quiero volar este. ¿Ya viste los zapatos? Chido, sí. Sí, están bonitos. Y los de Nathan, ¿te acuerdas que mandaron el email para decirme que no hay? Pero me dijeron que puedes... ¡Ay! ¿Puedo esperar por esos? ¿O puedo pedir otros? ¡Sorry! ¡Sorry! ¡Mami, mira! ¡Mami! ¡Mande! ¡I wanna! ¡Quiero guardar este box! ¿Te gusta la caja? Sí, I wanna guardarlo. ¿Por qué quieres guardarlo? Amigos, pues... Ya me agarró la concha aquí. Este. ¿Qué pasó? El vlog ya se guardó. ¿Me das 10 minutos para dejarlo subiendo? Sí. Bueno, pues ya tengo otros 10 minutos para seguir tirando la concha aquí abajo de la sombrita de este árbol. No, viejo, esto es basura. Y luego, pues aquí en la cobijilla, ¿no? Bien a gusto con el viejo, ¿verdad, viejo? ¿Verdad que sí, viejito? Se me hace que tienes calentura, viejo. O estás muy asoleado. A la página resum.com. Según yo siento date que cuenta, me está saliendo. Ve la cantidad de entidades tan importantes que están afiliadas. A ver, revisa, bueno, ahorita. Los más importantes. Ya me vi unos pelitos chiquitos. ¿Cuántos van en serio? Ya te sientes mejor, ¿verdad? Creo que lo peor es cuando está enfermando, si uno apenas, no sabes ni qué pedo. No, ya está bien malo de trabajo, no me llevan al sol. Llegaste, pero qué bueno que has regresado a la normalidad. Sí, ya te ibas a pelear ayer, baby, allá. Andabas como gallito de pelea, baby. ¿Te agarró la tosedera trabajando? ¿Qué? ¿Te agarró la tosedera trabajando? Sí, pero esa tos que te da asco. Que a la misma vez que estás tosiendo. Sí, quieres vomitar, ajá. Sí, ya me... ¿Quieres comer? Ahorita a ver si pasamos por algo. En San Francisco es que hay pollos, ¿no? Sí, me dejan pollotas, chingo. ¿Los comemos ahí? No sé si hay... Hay mesas, creo. ¿Qué crees? Son para la pizza. Pues no importa, y nos sentamos. ¿Pues qué? ¿Pues qué? Pues... Si somos las sexy vaguitas. ¿Cuál es la salida, güey? Pues casi no hemos tenido tiempo. Y la amiga que... Pues fueron a fumigar, como les dijimos anoche, ya vieron en el video temprano, y sacar todo. Parece que no, pero sí es un desmadrecito, ¿no? Así como que, dale. No, deja de eso, volverlo. Ahorita volverlo a meter. Pero me siento más segura y más tranquila ahorita que ya no va a haber así como bichos en la casa, porque es bien peligroso por los niños. Así que pues, ahorita llegando hay que volverlo a meter todo, pero me dicen que está puesto para pintada. Así como que, ay, súper apurado.
vamos para allá. Ya vieron, YouTube es grande y es bueno y nos da muchas más cosas bonitas que ellas, ¿verdad? Vamos a ir a ver los muebles, mamá. Estamos bien agradecidos pues con YouTube por conocer gente linda, porque de verdad nos trae mucha satisfacción. ¿En esta? Sí. Así que para allá vamos y ahí vamos a pasar a Sam's porque queremos comprar unas cositas, ¿no? Y de ahí queremos pasar a Sam's a comprar unas cositas. ¿Y de ahí quién vamos a hacer? A ver lo del señor, pues va a hacer las dos cosas aquí. Está perfecto porque ahorramos tiempo, ya es que nunca tenemos tiempo, no tenemos que regresar a la casa. Nos seguimos como a las. Un día más, amigos, un día más. Esta familia chilanga no se raja. Marco. Resulta que ya llegamos aquí a Sam's. Y ya, también con la muchacha esta que nos quedamos de ver, ¿verdad, hombre? Unos muebles ya la vimos. Ya te nos dejó ahí unos libros para escoger. Hola, amigos de YouTube. Y aquí estamos, aquí están comiendo ellos. ¿Y que no? ¿Comiendo ellos? Pues sí, ustedes, ¿no? Yo nomás con verlos, a ver. ¿Bien qué? Estamos esperando la pizza. Chicken sandwich está medio. Vamos a probar el puro pollo, está bien bueno, empanizado, bien sabroso. Estamos esperando pues a comer para ir allá adentro. A ver qué. A ver qué agarramos. Para empezar yo ocupo desodorantes. El desodorante que te pedí el otro día, mami. No, pero hoy sí no. Andamos aquí de comprones, amigos. De comprones. Sí, no, aquí andamos en el carro. Mira, baby, para limpiar un montón de toallas. Oh, muchas teconas de esas para que hagan jale, ¿no? ¿Cuánto cuestan? ¿13? La de 30. No, está re bien, mami. Está menos de un dólar, como a 25. Son de las microfibras. Mira, tócale aquí. Sé que se les pega fácil cualquier cosa, ¿no? ¿Los llevamos? ¿Sí? Necesito limpiador de piso de madera, porque compré uno y se me acabó bien rápido. Sí, ¿qué pasó? ¿Quieren ir a la alberca? Que si quieren ir a la alberca. ¿Quieren ir a la alberca? ¡Hola, alberca! Hay muchas cosas que quiero comprar aquí. Alberca. Oh, mira, baby. Creo que es este, ¿no? ¿Será o no será? Dice, sin enjuague, limpiador para pisos sin enjuague. Ese es el que ocupamos. Y ¿qué más? La muestrita gratis, baby. Tú eres bien gratuito, baby. Te regalas, baby. Yo me regalo, soy un regalado. Eres bien regalado. Would you like a free sample? Queremos scan your sample. Ay. Uno, dos, tres. 5, 4, 3, 2, 1. Para cuando sirva la dishwasher. ¿Mojada? ¿Quién le hizo un momento? ¿Por qué? Ya, mami. Papá. Ahí te va. Vámonos, pues. A dar una vuelta. Ya traigo mi.
loqueando otro rato. ¿Sí? Vámonos, vámonos. Pues no nos sacan de aquí. No. Entonces, amigos, cada vez que venimos a Sam's, les dan a los niños una galleta gratis. Nada más les la pedimos aquí en la panadería. ¿Okay? Ajá, y están baratísimos, $5. Los pollotes. Miren qué pollotes. Por el módico precio de $4.98. Miren esto. Ay, ay, ay. Nada más que ya comimos mucho. Bueno, pues vamos a ir por la galleta para los niños. Free cookies. You know how to make us happy. El virotón. Ya te las van a dar. Gracias. Gracias. Bye. Ya salimos de allá, me dio un chingo de alergia, como tenemos puesto el aire acondicionado. Es que hace bastante calor. Es que los niños lloran mucho. Y luego, ¿cómo se llama? Me cayó directo en los ojos y allá no los aguanto. Parece que tengo un poquito de sueño. Nos dormimos tarde anoche. Bueno, no podíamos dormir. Ya venimos con las cosas. Sana. Es que hay bastante tráfico, que no se mueve el freeway casi. Ya se empezó a mover. Sí, pero ahí viene la salida, ¿no? Sí. No pensábamos que nos íbamos a tardar tanto, pero sí compramos varias cosillas que ocupamos. Cosas que pueden ser que me hagan el día malo a mí. Compré principalmente mi fruta para hacerme mi licuado, porque yo sin ese licuado no vivo. Porque la mera verdad, yo no como huevo. Y la mayoría de cosas que logro yo con huevo, como pancakes, cositas así, huevos, que a la mexicana, que estrellados, que con salchicha, que con jamón, que, o sea, que con todo, ¿no? Entonces, a ellos sí les gusta, ellos se comen todo eso. No, y la verdad es que me veo fatal, salimos como cucarachas fumigadas, salimos peor que los bichos que fueron a fumigar hoy. Porque nos dijeron, no pueden estar aquí, sálganse en lo que conmigo, luego entran y lo quedan y tienen que ser por lo menos 2 horas fuera de la casa. Por lo cual yo creo que ya pasó hace sus horas, ¿no? ¿Tenemos que llegar a abrir y salirnos o ya? No, ahorita ya podemos llegar y entrar. Nada más quieren que se secara todo. Híjole, si vieran esa casa ahorita como lo que es meter todas esas fregaderas. ¿No te acordabas? Ya me acordaste. Pero igual me quiero dar un baño y me quiero arreglar un poquito. Bueno, no arreglar, pero me quiero dar un baño porque queremos ver si vamos. Me duele la garganta cuando hablo, baby. Porque vamos a ver si vamos a segundear, baby, o no. Sí, tenemos que ir a segundear. Y ver lo de los sillones también, ¿no? O sea que sí, no puede pasar que... hoy. Ahí traemos unos catálogos. Ahí también se durmió, era. Sí, estamos acostumbrados al ajetreo. Es que el calor cansa. Lo bueno que estamos ahí adentro y no hace nada de calor ahí. Está súper bien. Así que lo comimos. Hoy tenemos que grabar mientras los niños. Oh, pues ya bien. Bien barato, ¿no? Mira. Sí. $15 por la pizza, los sándwiches, dos bebidas. Bueno, bebidas grandotas. Luego, hemos ido a lugares, a restaurantes. Muy acá, muy piperis, te chingas la soda y ya no te ya te quieres otra soda, te la quieren cobrar otra vez. No, aquí soda y soda. Sí, súper bien. A lo mejor ni le sale en eso. Sí, yo creo que sí. Es que ellos tienen otro estilo de venta, baby. A ellos les sale vender barato y mucho. Así es como funcionan ellos. Pero creo que no aceptan cupones, ¿eh? ¿Tú crees? Pero hay un librito, creo que sale de cupones de ellos mismos. Bueno,
pues vamos a la casa, amigos, a llevar las cositas. Nos regresamos, nos queremos ir de un solo, ¿verdad? Pero como traemos fruta congelada, ahorita se la vamos a enseñar. Fruta congelada y helado para los niños que Ulises sale en las noches a comprar helado. Y mejor para no estar comprando, les trajimos para que tengan aquí en la casa. Que más o menos allá con dos pinches heladitos. ¿Te gastas como eso? Seis bolas. Porque nos salió todo el helado. Comí un carero, o sea, ahí los hijos de la chingada. Sí. Una tienda más cerca. Pero ya digamos, queremos siempre surtirnos y tener todo en casa, porque la verdad es que sí, es complicado no tener las cosas y luego los niños les da hambre, entonces. Sí, la neta. Yo creo que así es como le hace la gente. ¿Eh? Oh, no, pues se ha pagado la pila y esa. La gente que le quieran lejos las tiendas, así le hace, ¿no? Sí, se surten de todo. Se surten bien machín y luego. Se acabe, van y traen más putazos, porque si no, se anda viendo a la tienda, así me dibujé. Ah, oh, sí, era mi camionetita que tenía antes, parecida, no, no era igual, pero era parecida. Esa que va ahí, antes de esta, ¿verdad? Pero me iban a caber los tres car seats. No, oh, aunque quiero una GMC, me gusta mucho la GMC. ¿Tú qué opinas de ella? Yo opino que... una Suburban, ¿no? ¿Para qué tanto? Una Suburban, pero de las nuevas, ¿no? Sí. De la que ya no traen molduras. Estaría padre. Ah, se vale una soñar, se vale soñar. Se vale soñar, amigos. Un like por sueño, por soñar y por convertir tu sueño en realidad. No, en realidad a la que sí le traigo ganas, acá entre nos le vamos a... una Hammer. Tu sueño. Sí, una Hammer. Una Hammerona. O en México, ¿cómo les dicen, mami? Una Hummer. Hemos llegado, amigos, y esta casa está peor que cuando nos cambiamos. Miren, ahí está todo lo que tenemos que guardar dentro de esa bolsa y más. Todas las cosas que estaban en los gabinetes. Allá hay trastes tirados y aquí hay cereales. Está todo vacío. Pero bueno, les iba a platicar lo que compré, lo que compramos, pues. Rapidito les voy a decir. Lo que para meterlo. Sí, compramos frutas congeladas para mis licuados. Porque a mí me gusta que sea esto rápido en las mañanas. El jamón, bastante jamón, porque eso nunca tiene que faltar en esta casa. El ice cream para los niños, porque les gusta mucho. Y de ahí toallas, unas son para blises, otras son para la casa, para limpiar. Sí, ¿verdad, baby? Sí. Aquí las señoras cervezas, jugos para los niños. Copitas de fruta que les encantan a los chiquillos también. Esto, amigos, importantísimo. Mis pilas para el mouse de mi computadora, para nunca más quedarme sin pilas por un buen tiempo. Desodorantes de Ulicleto. Más sodas. Es Gatorade en polvo para el trabajo de Ulises. Y este que me llamó mucho la atención, que ya les había enseñado, para limpiar los pisos de madera, porque aquí los limpio seguido, créanme. ¿Cuánto duran? No duran nada. Y las aguas, $3 por 40 aguas, me gustó mucho esto. Y pues ahora a la guardadera, y miren qué sudada estoy. Ahorita vinieron a limpiar la alberca. Y mira, todo medio revuelto, ¿eh? Todo está revuelto. Mira, Ulises. Tú dices que ya no hace calor, hace un chingo. Todavía estamos a más de 100, mira. ¿A más de 100? Estamos a 104, yo pienso. Más o menos. Está calientísimo, baby. Está calientísimo. Está poniendo aire, ¿no? Yo sigo un poquito enfermo, medio ronco y todo eso, pero aquí le andamos dando todavía.
Evelyn ya bañó a los chiquillos. Ya no hemos visto hormigas. Sí, 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 había un chingo de cosas. Pero ya está, ya está bien. Se siente hasta más tranquilo. Sí, en la mesa ya no hay. Y otra cosa. Yo también en lo que iba a bañar los chiquillos, yo me fui a regar las plantas, el pasto. Porque pues se lleva tiempo, ¿verdad, mami? Ari, bájense de ahí. Y y ahorita ella está bañando a Olivia. Pues parece que no, pero ya hay un montón de cosas que ya. Que ya están guardadas. Diario se me rompe un vaso. ¿Se acuerdan lo que compramos? Y ese es de los buenos, bueno, de los más gruesos, ¿no? No. Oh. ¿Cómo lo compramos en Walmart aquella vez? Se rompió. O sea, diario rompe uno. Y aquí creo que hay dos o uno y acá hay uno. O sea que. Ya se acabaron todos. La vajilla. Nada más quedan los chiquitos, pues no los usamos. No, pero ya los vamos a empezar a usar. Quizás igual el vidrio es muy. Papi. Sí, pues amigas. Costaron baratos. Y hay amigas aquí. Y ahora ya me toca bañar a Olivia. La pobrecita, La Olivia, hasta acá la veo que se está riendo. Necesitaba bañarme. Es que eso es lo que yo tengo para no andar. Estos niños, me metí a bañar con ellos porque estaban insoportables. No, viejo, no, viejo. Nathan. Miren, o sea, eso es la diablura. Oh, se cayó del banquito ese. También de aquí, de uno de estos. Pero todo le vale, o sea, es un vale madres de primera. Está bien atrabancado el güey. O sea, exageradamente. Ya. No, y aunque hoy no fui a trabajar y todo eso, pero la neta, güey, lo bueno que me. Está rompido, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ya no la podemos usar. ¿Algún cepillo para desordenar? Y la verdad que no, ¿cómo se llama? Pues decidí irme a dormir como cuánto, como media hora. Mira cómo se para, o sea. Hasta el parado que tiene. Y sí, y luego se perdió la cámara por un rato, la andamos buscando y la chingada, y en la otra se le acabó la pila. Y yo creo que también me voy a bañar. Yo creo que mañana voy a llegar tarde, mami. Me voy a meter a cortar a emparejar los pinches, las greñas, mami, las pocas greñas. ¿O quieres que venga y de aquí nos vamos? También a Neta ya le está creciendo bastante. ¿Sí? ¿Lo quieres cortar otra vez? O compramos una máquina mejor y aquí nos hacemos los inventos. Ahorita que ella se anda preparando unas tortugas. Ay, dizque, baby, me hicieron bien las que lo volví, estaba todo. No te preocupes, mami, ya sabes que todo va para el mismo lado. No, para ponerles, creo que nomás hay lechuga, ¿verdad? Échales del queso. El queso babas. ¿Qué queso baste? No, pero yo no quiero lechuga en mi torta, mami. No. Mejor se le del cotija. ¿O no? Ah, ya sí. Bueno. Y bueno, pues. Para hacer el video. Aquí están las tortugas. Y bueno, pues con su permiso, amigos, nos vamos a echar un taco. Qué guapo estoy. Te estoy mirando muy de cerca. Bueno, amigos, queremos saber ustedes qué opinan, cómo va el cabellito. A ver, agáchate un poquito para acá, ¿sí? Ulises dice que él comienza a ver como cabellitos pequeñitos. Se lo he estado echando diario, nada más que ya no hemos hecho el seguimiento, pero diario él se baña con su shampoo. Vas a decir que nada más me baño a diario porque me ha hecho el shampoo. Sí, ¿se acuerdan que no se bañaba, amigos? Bueno, pues ya se baña, ya tiene una excusa, no es cierto. No, ahí va, baby, yo creo que ahí va. ¿Pero sí alcanzas a ver tus pelitos chiquitos o no? A ver. Yo sí me alcancé a ver uno, creo. Por aquí, mira, así no estás muy para atrás. Estás bien. Parece que veo unos.
Aquí hay uno. Sí, mamá, sí, sí te está saliendo. Like por ese pelito. Like por el pelito. Uno, pero seguro. Grabar video nuevo. Yo estoy al revés, yo me arreglo en la noche. No, es que de pronto así salimos, en friega. Bueno, todavía querías ir a la calle después, mami. Pues sí, pero no dio tiempo. Es que para eso es levantarnos temprano y más temprano. Yo creo. Bueno, otra vez hasta el lunes. Yo también tengo que levantar esos platos, pero ya me voy a... No, podemos ir mañana en la noche, ¿no? ¿Mañana que llegues? Pero necesitas pedir que te manden los cheques, ¿no? Bueno, tendría que ir yo al banco. Tendrías que ir todo al banco. Sí, para llegar con el cheque en la mano. Sí, sería lo mejor. Ya queremos tener sala. Y a ver qué... ¿Por qué nos decidimos? Mira, yo creo que ya... Esto ya es definitivo, mami. Vamos a medir bien, vamos a hacer un dibujo de ahí del pedazo y vamos a llevar el metro. Sí. Amigos, pues... Ha llegado la hora de dormir. La verdad que se nos hizo muy tarde. Estamos haciendo un video, lo hicimos 3 veces, ¿verdad? Ya lo habíamos hecho, ¿no? Pues que nos gustó la chingada. Pero luego me estás moviendo. Oh. Sorry. Ay, para que lo vayan a ver. Pero... Ay, me lo dejaste en la nariz. Sigue les diciendo... Se me ve la chichi. Ok. Ya. Bueno. Gracias, amigos, por hoy ha sido todo. Aquí mi chilango está bien desvelado. Hicimos un video, ya saben, el de los niños duermen. Y nos lo tenemos que grabar 3 veces por problemas con la memoria, el micrófono, la cámara, en fin, muchas la cosas. Computadora. Siempre pasan cosas locas cada vez que tratamos de grabar esos videos. Así que pero de todas maneras, obviamente que el video va a subirse, ya está listo. Y, ¿qué más les iba a decir? Vamos a mandar los saluditos antes de dormirnos, sí, ya. Sí, porque ya me está ganando a mí el sueño. Ya es muy tarde. Y vamos a mandar saludos. Primeramente queremos mandar saludos a 2 personas especiales con las que estamos aquí platicando en Facebook. Y ellas son Lizzy González y Andrea Holguín. Ahí están. Estamos aquí desvelados. Y la verdad es que nos están sacando bastante risas ahorita. Sí. Son lo máximo, chicas. Es más, ahorita les voy a decir que ya están sus saluditos para que estén pendientes. Amigos, pues ya tenemos el saludo para nuestra amiga. Nuestra amiga. Que nos comentó. Quien se llama Adelaida Ortega. Y nos dice lo siguiente: esta familia chilanga vale mil. Que Diosito me los bendiga, especialmente a sus querubines. Saluditos. Saludillos también. Saludos, Adelaida. Gracias por tus bendiciones, especialmente mis gorditos, sabrosos, pachoncitos. Esponjositos. Esponjositos, sabrositos. Bueno. Muchas gracias, 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 amiga, por tus bendiciones, por mirarnos, por tu apoyo, por todito lo que haces por nosotros. Y pues primero Dios, nos vemos mañana. Hoy ya estamos medio cansados, vamos a dormirnos bien a gusto, cansadísimos. Y gracias por todo, ¿verdad? Sí. Sí, muchos besos, muchos abrazos a la distancia. Quiero que sepan que lo llevamos aquí dentro del corazón. Claro, y que pues... El chilango está casi... Los amamos, amigos y amigas. Los amamos, amigos, los amamos. Amamos. Los amamos, amigos, los amamos. Like por todo. Estamos más de buenas, estamos menos desestresados. Como que pasamos por una rachilla medio extraña. Por un trance. Pero miren, ustedes son lo máximo. Sí, ¿verdad? Nos vemos hasta pronto, amigos. Los queremos. Hasta mañana. Que descansen. Bye.